Hola, bienvenidas a mi canal. Hace mucho que no les grababa un arréglate conmigo, así es que hoy que me voy a arreglar de una manera que es como la muy típica, como me he estado arreglando últimamente, pues pensé que sería buena idea invitarlas, nos echamos una platicada y veían los productos que utilizo así como que en el día a día. Me voy a poner dry shampoo porque hoy no me lavé el cabello. Y saben que el viernes fui al súper. Fui a HEB y vi que la marca Dove sacó uno. Lo olí, olía súper rico, pero no lo quise comprar porque no tengo mucho espacio para guardar. No estaba nada caro, creo que costaba como 70 pesos. Un poquito más chico que este. Este que es de Not Your Mother's cuesta en Walmart como 115, 110 y me ha durado bastante. Huele bien rico, pero me gustó más como olía el de Dove. Y saben que la verdad yo siempre he tenido como buenas experiencias con los shampoos y acondicionadores de Dove. No lo voy a masajear. Últimamente me gusta dejarlo así un rato mientras me maquillo. Y luego ya que me voy a empezar a peinar, que no sé cómo me voy a peinar hoy, ya lo masajeo y empiezo bien. Para las que son nuevas en mi canal, los arréglate conmigo son muy diferentes a un tutorial. En un tutorial por lo general ven los nombres de los productos, precios y todo ese rollo, es como más formal. Y esto es más relajado, más platicado. Y bueno, hoy voy a... No es una primera impresión de una base, pero más o menos. Ayer fui y me compré esta de Chanel. En la vida me había probado una base de Chanel. Había escuchado cosas súper buenas, pero es una marca que nada que ver con lo económico, es súper cara. Pero yo iba con la idea de comprarme la de Too Faced, la Born This Way. Y vi que costaban más o menos lo mismo. Me probé las dos, luego me probé la de Estée Lauder. Y esta fue la que más me gustó. Pero luego me quedé pensando que siempre que les recomiendo a ustedes comprar en tienda departamental, les digo, no compres ese día. Vete a tu casa a ver cómo se comporta la base y al siguiente día la compras. No hice eso, me apresuré. Se ve súper chiquita y duele más el codo, lo que cuesta. Cuesta como 700 pesos. Pero si la ves al lado de estas, trae exactamente lo mismo, 30 mililitros. Entonces yo creo que eso se agradece, que el envase sea súper compacto y práctico. Se tiene que quitar súper bien. Y vamos a empezar. Ayer en la noche se me veía el color súper padre. Y me acuerdo que con bien poquito rindió bastante. Voy a hacer primero la mitad de la cara. Se siente súper líquida, pero tiene un efecto de acabado en polvo. Pero yo anoche no la sentí nada como con exceso de polvo, ni mucho menos. Me gustó bastante el acabado, pero como les digo, no me esperé a verme en la luz del día. Muy mal. Pero sí, parece que no me equivoqué. Ahora, si está tan buena como yo me acuerdo que estaba, pues cara a cara no te sale, porque no necesitas primer, porque se fija, es de larga duración, no necesitas polvo, y yo me acuerdo que ayer me la probaron y yo me la puse aparte como corrector. Me voy a poner otra nadita más. Como para que me cubriera bien. Y bien, aquí tengo espinillitas. Lo que me tiene mortificada es el tono. Ojalá que el tono. Digo, la textura no va a cambiar de la noche a la mañana, va a seguir siendo la misma, pero espero no haberme equivocado en el tono porque aquí en México no te cambian nada después de abierto. Pues parece que no me equivoqué. No sé cómo se ve en cámara, pero en persona se ve un acabado, un apagado, un acabado bien parejito. El tono se ve súper bien, se ve amarillito. Y era de hecho el más claro de los amarillos que tenían ahí en Chanel. Lo que quiero saber ahora es cuánto me va a durar durante el día, porque no especifica eso el envase. ¿Se fijan como bien poquito? Ah, y ahora que me acuerdo, yo leí en las instrucciones, bien mal, me acuerdo hasta ahorita, que es mejor ponerla con los dedos que con brocha. Si es que este lado me lo voy a poner con los dedos, a ver qué tal. Pues el acabado se ve bien mono en persona. Ustedes saben que yo no soy así como que, ay, de las bases caras, pero para poderles asegurar que una base barata vale la pena más que una cara, pues evidentemente tendría que haber probado las caras. Entonces, hay varias que les tengo puestos los ojos. Entre esas, la Born This Way, pero ya me impactó más la de Chanel. La ceja, nada más voy a rellenar este hueco que tengo en el arco. Me gusta mucho este lápiz de Unique. De hecho, los lápices de Anastasia también me encantan, pero
Duran mucho menos que una pomada. Uf, están bien caros. El de Unique también es súper caro. Digo, este me lo regalaron, pero evidentemente si quiero más, lo voy a tener que comprar. Sí está caro. Pues sí se ve bien mate la cara, pero no se ve mate feo de acartonado. Que la verdad que ayer que la chava me describía como que los beneficios de acabado en polvo, cobertura completa, te dura todo el día. Yo dije, híjole, o sea, me va a ver como pastel. Voy a usar un polvo para, bueno, no es polvo para contornear, de hecho es un polvo que es un tono, yo creo, cuando mucho, más oscuro que mi tono de piel. Y en mi video pasado me estuvieron preguntando mucho que qué brocha es la que uso para contornear. Esta es de la misma marca de este polvo, de la marca Abril. Ahí en la cajita de descripción les voy a dejar el correo de la que los distribuye en todo el país por si les interesa. Esta brochita yo no tengo ninguna parecida, me gusta mucho. Ya tengo varios meses usándola así como que religiosamente. No se nota así como mucho el contorneado, pero sí ayuda a que no se vea la cara completamente plana. Voy a contornear así como que desde la cuenca y la nariz. Me gusta cómo se ve. Esto es más o menos lo que hago en los días que me quiero arreglar, pero que me puedo ir así como tranquilona, naturalona. Este iluminador me tiene de rodillas. Me encanta. Es de esta marca que se llama Bodyography. Esta la venden en Sally. Me gusta un chorro. Y aparte el hecho de que sea líquido, hace que se vea muy mono. Lo voy a poner acá, abajito de la ceja. También. En la nariz no mucho, porque quiero ver qué tanto dura mate la base. Y bueno, un paso que no puede faltar jamás. Y no encuentro mi cuchara. Es. Aquí está. Es enchinarse las pestañas. Aunque no te vayas a maquillar, si las tienes de aguacero, es que vean, mis ojos se ven súper caídos. De forma natural. Es que sí los tengo. Pero cuando me enchino y me pinto las pestañas, es otra historia completamente. En el video del cut crease de ese maquillaje que la cuenca estaba como muy definida, les enseñé. Bueno, esto lo han visto muchas veces, pero les contaba cómo ha valido la pena la inversión en este pincel para delinear de Bobbi Brown, que no es nada barato. Y no les mencioné, pero aquí tengo a la mano y se los quiero enseñar. Lo que para mí sería lo más similar es este que está aquí. Es un poquito más ancho. Es de la marca e.l.f., pero de la marca e.l.f. Essentials o de la línea más económica de e.l.f. Es también como cuadradito. Es un poquito más ancho, pero este te sirve para delinear y también como para difuminar la parte de las pestañas inferiores. Y ahorita lo que voy a hacer es un delineado muy difuminado. Nada más para que se me vea el ojo alargado, pongo una rayita al final, no está nada bien hecha. Nada más que si sí llegue bien hasta la línea de las pestañas. Y lo que hago es difuminarlo nada más. Y queda un delineado súper, súper suave. De hecho se ve casi como sombra, lo puedes como que repintar si lo quieres más marcado, yo lo quiero así de suave. Esta máscara de pestañas es súper buena. Acá en México no se llama Pump Up Colosal. Es la Gold Extreme, creo, que es como en color negro. De rubor me voy a poner este que se llama Holy, de los rubores en crema de Ere Pérez. Este me gusta mucho. Y no me gusta como que embarrarlo porque se me irrita la piel bien feo y se me rojo mala onda. Entonces lo pongo así. Ahora viene el drama, porque la verdad que ni sé qué me voy a hacer en el cabello. Por lo pronto me voy a distribuir bien este dry shampoo, como si fuera un champú normal en el cuero cabelludo. Lo voy a hacer despeinadón, porque estoy segura que me va a salir mejor despeinado que todo perfecto. Pero tengo muchos pelitos bebés, siempre, siempre. Como se me cae mucho el pelo, siempre tengo pelitos bebés. Eso. ¡Ay!
Hasta ahí vamos bien. Pero quiero que se vea más levantado el chongo. Voy a pasar los deditos para que se vean así como que más rayas, gajos marcadas. Voy a dividir el chongo o la coleta en dos partes. Y voy a hacer crepe la de más arriba. Ahora, justo en la mitad del chongo voy a poner estos pasadores increíbles, bobby pins, como les digas. Yo había hecho crepe, ¿te acuerdas? Lo levanto. Y aquí los voy a poner para que se vea como más levantado. ¿Sí alcanzan a ver los increíbles? Espero que sí, porque mi pelo está súper negro. Y los increíbles también son súper negros. Se ve bruto, me encanta cómo se ve. Así para que se seque el spray con el cabello así como que levantadito. Pero quiero tapar la liga porque esta liga está gigantesca. Para que el pelo se vea como más rockero, le voy a dar crepe así, pero como bien suave. Nada más para que no se vea como súper liso de plancha. Claro que eso se vería padrísimo también con el pelo chino, pero ya no le quise meter más calor. Así es que ese es un look súper casual, es lo que hago cualquier día, a lo mejor con un poquito menos de brillo. Y si quiero un poquito más en los labios, siempre recurro al Baby Lips en el tono Cherry Me. Este me encanta porque deja un tinte medio rojito, pero nada muy extravagante y mucho brillo. Son bien poquitos productos, ojalá les haya gustado, que hayan disfrutado este video como mucho más casual de lo normal. A mí el chonguito me encantó. Me encantó. Les dejo un beso grande y nos vemos otra vez aquí en mi canal. Y aunque no puse precios ni nada, sí voy a poner la lista de los productos en la cajita de descripción para que le den clic y ahí también encuentren las ligas a todas mis redes sociales. ¡Mua! Bye.